De las 175 estaciones con las que cuenta el Metro del Distrito Federal, únicamente 4 son las que están habilitadas para transportar a personas con discapacidad. 51% de la opinión pública apoya la reforma energética, 27% se opone y 22% no sabe o no tiene opinión. México tiene los 2 indicadores de desempleo más contundentes, hoy en lo actual. ¿Qué tanto se respetan los derechos de los animales aquí en México? De eso vamos a platicar el día de hoy aquí en Opinión Pública. ¡Comenzamos! Resulta increíble que Hillary Clinton, quien arrancó siendo la candidata inevitable para la candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, hoy se encuentre en la segunda posición. El más grande error del equipo de Clinton ha sido el exceso de confianza y subestimar a Barack Obama. Hoy, la candidatura de Hillary se sostiene con alfileres y Barack lleva la delantera. Las encuestas le dan la delantera a Barack Obama, quien ha sabido la estrategia para una campaña exitosa. Hoy, en lo actual. Un tema ya tradicional en este espacio, en la actualidad de la opinión pública, es el análisis de la elección en Estados Unidos, que sin duda no deja de ser apasionante e interesante lo que está pasando. Y como siempre con nosotros, Dan Lund, para comentar el tema, Dan. ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Qué es lo que pasó en Kentucky y Oregon? ¿No? Una elección primaria donde gana el virtual candidato demócrata Barack Obama, 56-58 contra 42. Y Kentucky, un lugar donde gana la candidata Hillary Clinton, pero en términos de representantes implica mucho más Oregon y mucho menos Kentucky. ¿Qué otra lectura podemos darle a esto? Pues quizás hay simbolismos en los dos estados. Kentucky es un estado chico que no está creciendo. Uh-huh. No tiene una economía del futuro. Es una economía estancada del pasado. Oregon, como California y Washington, sus dos estados vecinos, es un nuevo, es una población joven, una población en alta tecnología, entonces representa el futuro. ¿Por qué muchos de los medios dieron 8 columnas a Obama casi como virtual ganador a partir de estas dos elecciones? Falta Puerto Rico, Montana y Dakota del Norte. Es posible. Primero de junio, no 3 de junio. 3 de junio. 3 de junio. Es posible que va a lograr lo necesario a través de los delegados en las primarias. Pero cada día más y más superdelegados está pasando a su lado. Uh-huh. Hillary Clinton todavía tiene una tarjeta muy fuerte, muy positiva, que es su género. Ha logrado grupos muy importantes. ¿Pero tanto como para dar la vuelta? No, pero para mantenerse. Y su pecado es su tarjeta débil. Ella ha indirectamente hablado del hecho de que un negro no puede ganar. Claro, lo ha hecho. Y ese es un pecado en la ideología, claro, del Partido Demócrata, claro, en Estados Unidos. Dos preguntas breves, Dan. ¿Pueden tomar en cuenta Michigan y Florida, que están fuera de, se consideran por el comité del Partido Demócrata, elecciones irregulares? ¿Hay alguna posibilidad de que de veras las contabilizaran, que esto, según entiendo, sí le podría dar la ventaja a Hillary Clinton? Y dos, ¿qué tanta posibilidad de que la fórmula sea Obama-Hillary? Bueno, primero es casi imposible hacer la cuenta con Michigan y Florida, aunque un conteo simbólico es posible. Yo creo que en esta etapa Obama tiene la ventaja de elegir y creo que no va a elegir Hillary y Bill. Claro, no, no lo ves. Yo creo que no. No lo ves. Muy bien, este fue nuestro primer dato de coyuntura de actualidad. Regresamos. La tasa de desempleo en México se redujo levemente a un 3.61% en abril desde el 3.78% que obtuvo en marzo. Así lo afirmó en días pasados el gobierno federal. Los especialistas anticipaban que la tasa de desempleo abierto se ubicaría en un 3.94%, según el promedio de un sondeo de Reuters entre 14 analistas. La media del sondeo fue de 3.80%. Sin duda un dato de preocupación, 5% más de informalidad se registra este trimestre, el primer trimestre del año respecto al del año pasado, 11 millones de gente en la informalidad.
casi 500 mil personas más, dicen estos números, que el año anterior. Dan, esto sin duda estaría contradiciendo el argumento de presidencia o gobierno federal de que está habiendo más empleo y por lo tanto debería de haber, digo, ellos argumentan a veces con números del IMSS o con empleo en general, pero lo que dirían más bien estos números es que pues nuestra informalidad está aumentando. INEGI es buen punto de referencia. De hecho, México tiene dos índices muy buenos de medir desempleo. Uno es el incremento en informalidad y el otro es el número cruzando o tratando de cruzar la frontera. Una manera de pensar es que cada año 1 millón de mexicanos entra a la fuerza laboral. También hay 1 millón de gente que fueron despedidos, desatisfechos o siguen en rezago del año anterior. Podemos pensar que 500,000 más va a la informalidad. Otro 500,000 trata de cruzar la frontera. Claro. Quizás hasta 500,000 salga. Que es el promedio, 400,000 por año, ¿no? Exacto. Quizás otro 500,000 salga de la fuerza laboral y cada año queda otro 500,000 suelto. Entonces, no estamos haciendo progreso y las cifras no pueden contradecir cosas de INEGI y cosas de la realidad micro en las comunidades. Claro. Ese no es de criticar la creación de nuevos empleos, pero simplemente no es suficiente. Sí, digamos, lo interesante, como bien refieres, es que esta sea la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, que tiene, yo creo que, de las mejores metodologías y son de los datos más contundentes. Como bien dices, INEGI siempre es punto de referencia, ¿no? Y en Estados Unidos, la medición es en base de los que está haciendo aplicación para el seguro de desempleo. Y en algunos sentidos, no es una medición tan fiel como la informalidad. Claro. Este es, digamos, nuestra buena metodología registra datos más preocupantes, entonces. Sí, ¿no? Exacto. Estamos registrando. Esto fue La Actualidad con Dan Lund. Regresamos en un momento. Desde que se dio el anuncio de que nos quedan 9.2 años a los mexicanos de petróleo, de no encontrarse nuevos yacimientos, mucho se ha hablado sobre el tema, pero poco ha entendido la opinión pública acerca de esta reforma energética. El día de hoy vamos a hablar de esto con Carlos de León. Carlos, acabas de hacer un estudio. ¿Qué es lo que dice la opinión pública acerca de esta reforma energética? Sí, Viviana, hicimos un estudio bastante grande, de hecho, a nivel nacional, una encuesta telefónica seguida de entrevistas de profundidad, niños, jóvenes, adultos, todos los niveles socioeconómicos, y nos encontramos con tres grandes grupos: los que apoyan, los que están en contra y los que no tienen la menor idea de lo que está pasando. Que es una cifra alta, es una cifra del 23%. Sí, el apoyo está como en un 51% en nuestra encuesta, aunque dentro de ese 51% no todos están de verdad informados. Los que están muy bien informados y tienen, por lo tanto, opiniones más objetivas es un grupo reducido. Ahora, llama mucho la atención y me comentabas a raíz de estos anuncios de televisión que se dieron explicando lo que es precisamente la reforma energética, muchos niños se informaron. Se informaron, es increíble en nuestras sesiones de grupo cómo los niños, un niño de 8 años nos explicaba cómo Estados Unidos tenía un popote gigante de donde nos estaban robando el petróleo y se tenía que hacer algo al respecto. Esto se refleja también en niveles altos. En niveles altos hay una actitud más positiva y cuando les preguntas qué opinan del tema de la reforma energética, oyes términos como empresas extranjeras, inversión, tecnología nueva, y cuando le preguntas a la gente de niveles más bajos que está menos informada, lo único que te mencionan es la privatización. Ahora, ¿por qué es esta percepción de nos van a robar el petróleo, nos lo van a quitar cuando finalmente exportamos gasolina de China? Y es terrible que en México, teniendo lo que tenemos, no se pueda procesarlo como tal. Mira, hay un tema, México ahorita está en un punto ideal,
para plantar rumores sobre qué es lo que está pasando. Tanta desinformación hace un campo ideal para, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador publicar y hablar tanto sobre el tema de la privatización y la gente es con lo único que se queda. Cuando finalmente no estamos hablando que el PRD está totalmente en contra de la privatización, nadie sabe más acerca de esta reforma y está a favor que Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, pero también si la gente no se informa, se generan opiniones muy subjetivas y no salen del tema de la privatización y creen que los pobres se van a hacer más pobres y que solo algunos pocos... ¿Qué porcentaje de la opinión pública crees? Yo creo que la gran mayoría, no te podría decir el número exacto, pero la mayoría en México piensa que solo algunos pocos se van a beneficiar y no salen del tema de la privatización. Cuando no es así, finalmente, si no se da esta reforma, no tenemos dinero para invertir, para encontrar nuevos yacimientos. Los más pobres y los más ricos de este país lo van a padecer. Sí, la gente más informada pasa más en el norte del país, en el centro hay opiniones más negativas al tema, pero en el norte sí ven los beneficios que ha tenido, por ejemplo, Brasil al asociarse y hacer alianzas con empresas extranjeras y sacar a Pemex de la situación patética en la que se encuentra, ¿no? Ahora, ¿qué otras cifras tienes? Bueno, tenemos unas cifras. Hace dos años, después de las elecciones del 2006, hicimos un estudio sobre el clima postelectoral y había un nivel de enojo altísimo. Hacemos un estudio para ver qué tan enojada o qué tan buena actitud tiene la gente hacia los temas políticos. En 2006 estaban muy enojados y muy polarizados. Por primera vez desde ese estudio nos estamos encontrando con la misma situación que vivimos en el tema postelectoral. La gente está más polarizada aún y muy enojada y con mucho miedo sobre lo que está pasando. Sí, porque finalmente son los que no se quieren quedar sin petróleo y quieren que se siga investigando y que se siga trabajando para Pemex, pero lamentablemente Pemex no tiene el dinero para poderlo hacer y están los que creen que se va a privatizar, que se va a perder y que se va a regalar a empresas extranjeras. Claro, y todo esto es que el gran problema de todo es la poca información que se da. Entonces, mientras menos informada esté la gente, más temas raros, subjetivos, rumores vamos a escuchar. Muchísimas gracias, Carlos de León. La próxima semana te vuelvo a invitar para que sigamos hablando de la reforma energética. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Opinión Pública. El sistema colectivo de transporte aquí en el Distrito Federal es gratuito para las personas con discapacidad. El problema es que no lo pueden usar o lo usan con muchísima dificultad. Se encuentra ya con nosotros Francisco Cisneros, él es presidente honorario de Libre Acceso. Muchísimas gracias, Francisco. A ver, gracias. ¿Cómo es posible que de tantas estaciones de metro que hay, 175, únicamente 4 estén habilitadas? Sí, entendemos que la ciudad es un poco vieja y la construcción del metro es vieja, antigua, pero y solo se pudieron habilitar en un principio 5, eran los 4 polos cardinales, sin embargo una ya no está funcional, que es la de Indios Verdes. Pero para poder utilizar estas rampas que son muy buenas, estos elevadores para poder subir y bajar las sillas de ruedas, necesitas a alguien que te ayude, nunca hay personal. Lo que sucede es que también es un problema compuesto, ¿no? Por un lado los policías tienen que proteger el equipo, entonces lo cierran con llave. Entonces tienes que buscar al encargado de la estación para que te abran y te habiliten el salvoescaleras, por un lado. Por otro lado, bueno, sí, son limitadísimas las estaciones para poder transitar. Vamos, tienes que bajarte solo en las estaciones en donde hay salvoescaleras, en el caso de nosotros, pero que hay movilidad ¿cómo limitada. ¿Cómo le haces para bajar teniendo una silla de ruedas y sobre todo si llegas a ir solo? Sí, bueno, los mecanismos de compensación funcionan muy bien, ¿no? La gente, el público que utiliza el metro, generalmente son muy acomedidos, pero eso implica un riesgo porque la gente no sabe cómo hacerlo, no está bien capacitada y lo hacen de mil amores, pero o se pueden lastimar o te pueden lastimar. Y ya es un asunto de seguridad personal, no solo de accesibilidad y de inclusión, es un asunto cultural. Primero hubo voluntad, se hicieron las 5 estaciones, pero las tuvieron que proteger y las tuvieron que poner bajo llave.
Entonces, bajo llave, tienes que depender de alguien y tu independencia se ve mermada, ¿no? Pero finalmente, bueno, esto era un plan para que todas las estaciones estuvieran habilitadas. Se inauguró esta estación de centro médico, todas las instalaciones, no la estación, todas las instalaciones para poder hacer uso las personas con discapacidad del metro. Y no se ha vuelto a hacer nada desde el último día de gestión de Rosario Robles. Sí, no, entendíamos que iba a ser un programa que iba a ir avanzando con el tiempo. En aquel entonces, si no es que antes, en la época del ingeniero Cárdenas, se decretó que fuera el transporte gratis para nosotros. Pero como te comentaba, ¿para qué queremos que no nos cobren si no lo podemos utilizar? El Metrobús supuestamente sí es el transporte ideal para las personas con discapacidad. Sí, de 36 estaciones que tiene, 28 tienen rampas. Las rampas son un poco demasiado inclinadas, no cumplen con la normatividad, pero vamos, ya tenemos un avance en ese sentido. Por ejemplo, llama la atención, hay una rampa espectacular. A mí me parece hermosísima la rampa que hay para personas con discapacidad. En la UNAM, que se realizó y le hicieron precisamente el equipo de arquitectura de la universidad, pero son más de 100 metros hacia arriba sin ninguna rampa de descanso. ¿Cómo le haces para subir eso? Sí, es terrible. Y acuérdate que ellos no... Bueno, hay que observar la normatividad, ¿no? Hay un manual específico en el Distrito Federal, hay un manual federal, hay manuales internacionales. Quizás no se hizo una investigación adecuada porque cada 3 metros, en una rampa de muy largo desarrollo, cada 3 metros tienes que tener un descanso. ¿Qué hacen las personas con discapacidad que no tienen acceso a tener un medio de transporte privado para poderse transportar? Pues mira, el problema en realidad es como enorme, es una problemática muy intensa porque la gente o depende de su familia para que la lleven a donde tenga que ir, ya sea la escuela, centro de salud o trabajo, o paga taxis. Hoy tenemos un sistema de taxis accesible, pero muy caro. No es una persona que da con camionetas, da el servicio puerta a puerta, pero es caro. Y la gente que no tiene trabajo, porque no pudo ir a la escuela, porque no tuvo una salud adecuada, es como una cadena de segregación. Lo que hay que hacer es pensar incluyentemente y que estemos acostumbrados a que lo que se haga se respete. Si ya hubo una voluntad política del gobierno de hacer rampas, pues que no se estacionen, ¿no? Y así sucesivamente, porque de nada sirve que nuestros impuestos se vayan por ahí si de repente la gente no lo respeta, ¿no? Francisco Cisneros, muchísimas gracias. Yo te agradezco que estés aquí en Opinión Pública. Nosotros continuamos.
Esta tarde en El Ciudadano, un tema al cual hemos dado seguimiento en numerosas ocasiones en este programa, derechos de animales, ¿qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? ¿De dónde viene? Y con nosotros está Leonora Esquivel. Leonora, muchas gracias por estar Hola, con nosotros. Buenas tardes, gracias. Presidenta de Anima Naturales Internacional, quien es además doctora en filosofía en ética ambiental. Quisiera, Leonora, que nos empezaras explicando desde lo más básico. ¿Qué significa? ¿Por qué los animales tienen derecho en cuestiones casi filosóficas? ¿Qué sociedad, digamos, que fue la que la fundadora de este movimiento? Y si quieres luego, pues, ¿dónde estamos en México? En realidad, la idea de defender a los animales o proteger a los animales se remonta desde la Grecia clásica, donde ya había filósofos que intuían o abogaban por el hecho de que los animales tenían sentimientos y esos sentimientos debían ser tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones. Después, obviamente, la Ilustración, Renacimiento, etcétera, siempre ha habido pensadores propensos a otorgar consideraciones morales hacia los animales. Pero como movimiento esto es muy nuevo, tendrá aproximadamente 30 años y empezó más bien en países anglosajones a desarrollarse la idea de que los animales deben tener derechos. ¿Qué fue lo que lo activó? ¿Tú ubicarías algún evento? Sí, Día de la Tierra, ecología. Cuando empezó a haber mucho más conciencia por estas cumbres ecológicas, Día de la Tierra, sumas internacionales para hablar de medio ambiente, un grupo de ecologistas empezó a hacer más presión para que no solo se hablara de animales en peligro de extinción, sino de animales en general. Pero que además son dos agendas, ¿no? Porque finalmente, lo que siempre me intriga un poco es que no deja de ser un movimiento conservador. Sí. Los conservacionistas finalmente no dejan de ser conservadores. Exacto, exacto. Pero no es, digo, que me parece interesante el tema, parte de una actitud muy liberal. No, para nada. En cambio, el movimiento de derechos para los animales es incluso tachado de radical. Radical en un buen sentido, en de ir a la raíz, en intentar conceder a animales de otra especie, animales no humanos, a miembros de otras especies, algunos de los derechos que poseemos los seres humanos. Cuando decimos derechos, la gente a veces dice, ay, pero ¿qué van a tener derecho al voto, derecho a la educación? No, son derechos muy básicos. Son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no ser torturados y, en un futuro, el derecho a no ser considerados propiedad. Hace un rato me decías que probablemente los dos países donde este movimiento se origina o están un poco más a la vanguardia sería Suecia, no sé si Escandinavia en general, y la Gran Bretaña. ¿Por qué ahí? En general, el movimiento de los derechos de los animales es más fuerte en sociedades de primer mundo, sociedades que tienen resueltos sus problemas económicos básicos, donde hay un buen nivel educativo, no hay miseria, la gente no muere de hambre, la gente puede salir a manifestarse por otras cosas que condiciones laborales y empiezan a pensar en medio ambiente, de ahí en animales, y entonces estas ideas tienen más repercusión en una sociedad que ya tiene que comer, digamos, que tiene problemas básicos Asumiendo resueltos. Asumiendo que un país como México, no obstante que somos miembros de la OECD, pues no compartimos, digamos, esa situación. Si tuvieras que argumentar brevemente, un argumento contundente, ¿por qué, como sociedad, los mexicanos, dado que no tenemos ese nivel de desarrollo ni tenemos resuelto eso, ¿por qué debe ser un tema? Para un mexicano promedio. Para un mexicano y para cualquier ciudadano del mundo, porque es un tema que lucha contra la violencia, contra la injusticia y contra la crueldad. Y creo que eso debe ser fundamental en cualquier sociedad, no importa el nivel socioeconómico que haya. Y no importa el objeto. Exacto, no, porque además repercute. Hay estudios muy serios de cómo gente que es violenta con animales también es violenta con personas, ¿no? Ajá. Está muy vinculado porque violencia es violencia, a fin de cuentas. Claro. Aquí en este caso es otra especie nada más. Sí, en estas sociedades, digamos, países europeos, por hablar de un grupo, ¿cuál sería el porcentaje de la población? Porque ahí quisiera que en una siguiente entrega me ayudaras a analizar números que generamos en Parametría hace tiempo sobre el tema de cuánta gente estaría en este, más o menos consciente de lo que pasa en México. Si pusieras un número en Europa, ¿cuál sería el porcentaje de la gente que dirías que está en el tema, le interesa, está preocupada?
aún así es un porcentaje bajo. Podríamos decir que sería un 10% del continente europeo, siendo Inglaterra el país donde hay mucho más gente activa en el tema de la defensa de los animales. Ahora, esto varía dependiendo del tema, ¿no? Sí, digamos, exacto. Por eso, tratando de ser generales, y esto atrae mucho más simpatizantes para los animales de compañía. Es decir, si uno en Europa hace encuestas de qué opina del maltrato animal en corridas de toros o de abandono de animales de compañía, toda la gente está en contra, ¿no? Okay. Pero hay otros temas más delicados, experimentos con animales, animales claro, como comida. Que se asumen es más como polémico. Algo más normal, exacto, ¿no? Como que se cree que es necesario. Okay. Entonces, eso es que más son polémico. De los temas que son de los temas que sería, digamos, que tenemos o generamos en los dos números en parametría y ver qué significa esto. Exacto, para, sí, para México, ¿no? Sí. Finalmente, Leonora, ¿cómo dirías que, digamos, en México deberíamos de trabajar mejor en el tema? O sea, ¿cómo como sociedad? Desde luego, sí. ¿Como gobierno? En la educación, en la educación desde los niños. Los niños son naturalmente simpatizantes de los animales, les agradan los animales, les gustan. Pero si por un lado hay una cultura de los circos con animales, donde los niños mismos ven a los animales que sufren, que están aburridos, que están golpeados, que están maltratados, ellos creen o crecen con la idea de que está bien. Si van a los zoológicos y ven que por ser seres humanos y más poderosos que ellos tenemos el derecho a privarlos de la libertad, los niños crecen creyendo que está bien. Pero si vamos a las escuelas y trabajamos en un programa educativo donde al niño se le desarrolle la empatía con los animales, que no es nada difícil, es hacer que los niños se pongan en el lugar de los animales y a ellos les resulta claro, muy fácil eso, claro, los niños se dan cuenta que los animales sienten, que los animales se aburren, que los animales gozan, que se sienten tristes, que están alegres. Y si eso lo extrapolamos a todas las áreas donde los explotamos, los niños se darán cuenta que hay algo malo o algo cuestionable en este claro, uso que hacemos que de los animales. Y que intuitivamente lo saben los niños. Exacto, ¿no? Reaccionan. Exacto. Te invito a un segundo programa, por favor. ¿Cómo no? Leonora, y analicemos ahora los números para México. Muy bien. En la segunda entrega. Esto fue El Ciudadano en Opinión Pública. Con nosotros, Leonora Esquivel, presidenta de Anima Naturales Internacional, doctora en Filosofía en Ética Ambiental. Regresamos. Interesante ver lo que dice este estudio que nos presentó Carlos de León acerca de la opinión pública que piensa la gente de la reforma energética. Y sí, son más mujeres, personas adultas y personas con nivel socioeconómico más alto las que están a favor de esta reforma. En otros datos, como vimos en la actualidad, ahora sí Obama lleva la delantera. Hay que seguir este proceso muy de cerca, pero sí, ahora sí ya podemos confirmar que ya lleva bastantes puntos más arriba. Y en otros temas, imagínese usted, ojalá si las autoridades nos están viendo, hagan algo por el transporte público de las personas con discapacidad. Hay muchísimas estaciones del metro que no pueden ser utilizadas por estas personas. Y finalmente, ¿de qué sirve que este medio de transporte sea gratuito para las personas con discapacidad si estas no lo pueden utilizar? Yo soy Viviana Belsazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, si usted quiere que le demos números acerca de un tema en específico, en parametría lo podemos hacer. Escríbame a opinionpublica@proyecto40.com.mx. Que descanse y que la pase bien.